Eskerrik asko presidente Andrea, lehendakaria, sailburuak, legebiltzarkideok, egun on. Berriz ere, EH Bildu bezala Europarako eta beraz Euskal Herrirako berebiziko garrantzia duen gaia ekarri dugu gaur onera, TTIPa. Eta garrantzia handia duela diogu zeren eta talde bakoitzak duen posizioa zaratago, uste dugu gutako inork ez duela ukatzen akordioa sinatuz gero, ondorioak asko eta zuzenak izango dira herritarrontzat. Eta posten gara benetan, talde honek EH Bilduk azieratik gaierikiko izan dugun ardura handituz joan dela jendearen artean herrialde desberdinetan sensibilizazioa eta presioa TTIParen aurrean hasi da agerikoa denez. Atzo, Europako Parlamentuan bertan izan zen mobilizazio soziala horren adibide. Porque lo que ayer se vio en el Parlamento Europeo no es más que el esperpento por nerviosismo, porque si vemos lo que se iba a hacer ayer en el Parlamento Europeo sobre esta cuestión, sobre el TTIP y lo que finalmente ha ocurrido en buena medida tendrá que ver con la movilización social y con el temor de muchas de sus señorías, de muchos de los y las eurodiputadas a verse retratados de una forma que cada vez disgusta a más población europea. Pero la cronología era la siguiente. Ayer o en esta semana se tenía que votar en el Parlamento Europeo se tenía que debatir y votar en el Parlamento Europeo la posición de la propia Eurocámara sobre el transcurso de las negociaciones, sobre el avance de las negociaciones sobre el TTIP, finalizada la novena ronda de conversaciones y antes de empezar la décima ronda de conversaciones. Iba a ser una votación no decisoria y nos parece mal, lo decimos de antemano, sea cual fuera el resultado, nos parece mal que se quedara en una votación consultiva. Se presentaron Enmiendas ante cuestiones que resultan cada vez más preocupantes para cada vez más ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea. Por ejemplo, el Tribunal de Controversias Estado Inversor, llamado ISDS, y para eso se realizan diferentes enmiendas, más de 200 parece ser, y con algunas aparentemente consensuadas entre las principales fuerzas de la Eurocámara que buscaban lecturas engañosas para permitir la posibilidad de que el ISDS, de que ese... Tribunal de Controversias Estado Inversor Privado pudiera tener cabida dentro del de aval de la Cámara a esa posición. Y finalmente deciden no realizar la votación por temor a perderla ante las discrepancias en uno de los grupos eh, cuantitativamente más significativos de la propia Cámara, el de la eh, autodenominada Socialdemocracia Europea. Pero aún así, cuando ven que el debate o que la votación está en riesgo o no siendo vinculante, deciden, además, ni siquiera pasarlo a debatir. Y lo consiguen con una victoria pírrica, por dos votos y con algunas ausencias, que hoy refleja la prensa, muy destacadas y notables. Esa es la secuencia de lo que pasó ayer y ese es el mejor ejemplo de lo que ha supuesto la opacidad y la falta de transparencia del TTIP, de las negociaciones del TTIP entre la Unión Europea, entre la comisión mandatada de la Unión Europea y los Estados Unidos. Un proceso absolutamente opaco de espaldas a la ciudadanía y de los representantes legítimos de la ciudadanía europea, los y las eurodiputadas. No se nos ocurre mayor desprecio a la voluntad popular que lo que se está haciendo con este tratado. Y no se trata solo de una opinión particular. No hay más que ver lo que en las últimas semanas ha aparecido en prensa en relación al TISA, al acuerdo también comercial para la redefinición de los servicios públicos dentro del marco de aplicación entre la Unión Europea y los Estados Unidos y las filtraciones que ha hecho Wikileaks sobre esto mismo. Resulta escandaloso que Wikileaks revele que el acuerdo del TISA, por su propio contenido, por su sensible contenido a los ojos y a los oídos de la ciudadanía europea, iba a ser secreto durante cinco años una vez fuera aprobado. Es decir, iban a empezar a aplicarlo sin saber, lo que, sin saber los ciudadanos y las ciudadanas lo que nos estaban aplicando. Esa es la lectura que también parece que prima en el acuerdo del TTIP. ¿Y por qué se da esa opacidad, esa falta de transparencia absoluta y total en las negociaciones sobre el TTIP? Pues probablemente por el liderazgo evidente que ejercen las transnacionales y sus entidades, Business Europe, por ejemplo, a la hora de dirigir el transcurso de las negociaciones, probablemente copiando o emulando a las fórmulas de participación de otros notables clubes como el Bilderberg, que también parece va a contar con algún notable representante de la política española. Pero también es una muestra de su opacidad las condiciones de estudio que someten, a las que someten a los y a las eurodiputadas que quieren acceder a la información sobre las rondas de negociación. Probablemente lo sepan ya todos ustedes cómo es el formato, pero por si alguno o alguna no lo conoce, señalar únicamente un dato. Durante dos horas y no más, en un cuarto pequeño, reducido, con un funcionario, se supone que de confianza, no del eurodiputado, sino de la comisión de negociación y sin posibilidades de grabar, de fotografiar ni de transcribir nada que no sea con un lápiz y con un papel. Esas son las condiciones de análisis y estudio que se imponen a los eurodiputados para poder estudiar sobre el TTIP. Veo que a alguien le parece poco relevante. Yo me pregunto, en esta Cámara, en este Parlamento, en la actualidad, mucho, hay muchos debates. Uno de ellos es la ley de vivienda. ¿Ustedes imaginan que la ley de vivienda hubiera llegado a este Parlamento negociada y elaborada por las constructoras y que solo les dejaran a ustedes? a los parlamentarios y parlamentarias que están elaborando la Ley de Vivienda dos horas para poder analizar el texto y para poder preparar su posición, seguramente a todos y a todas nos parecería indignante, nos parecería una ofensa y un insulto a la representación popular que ostentamos y por la que estamos aquí todos y todas. Pues eso es lo que se está haciendo en Europa con el TTIP. Y el oscurantismo y el secretismo al que hago alusión no es ni siquiera una posición numantina de H. Bildu o de las fuerzas que nos oponemos al TTIP. Es que lo ha dicho el señor García Bercero, el, el director o el representante de Europa en las negociaciones, cuando señala que probablemente hace falta más transparencia y que se han producido defectos. Y lo señalan medios de comunicación que no son precisamente eh, los más cercanos a Euskal Herria Bildu. Hoy mismo, el de ella, la periodista, dice, son muchas las dudas y sombras que levanta el acuerdo. Negociado tan a hurtadillas que se desconoce todavía su posible alcance real. El 25 de mayo, el Correo, tampoco un medio afín por lo general, Euskal Herria Bildu, señala en relación con esto y la periodista, para tratar de arrojar algo de luz, las reuniones de los equipos negociadores se caracterizan por su opacidad. Esa es la realidad, no es por tanto una lectura subjetiva de nuestra formación política. Y por eso presentamos esta iniciativa, porque lo lógico es que desde aquí hagamos todo lo que está en nuestra mano para revertir ese oscurantismo, esa opacidad. ¿Cómo? Dando pasos en sentido contrario. Tan sencillo como eso es lo que proponemos hoy y aquí en esta Cámara. Eta pausoak ematen hasi gaitezen. Ahal dugun lekutik, kapazak garen lekutik, legez besteko proposamen hau aurkeztu dugu. Hain agerikoa izaten ari den iluntasun eta sekretismoaren aurrean legebiltzarrak gobernuari eskatzen dio galdeketa egin dezala EAN herritarron iritzia TTI-paren aurrean zein den adierazial izateko. Pertsonak helburu badira gobernuaren lema dioen bezala, jakin dezagun zer pentsatzen duen jendeak, horren arabera erabakiak hartu al izateko. Eta horrela bakarrik jendeak pentsatzen duena kontutan hartuz, beren parte hartzea sustatuz, koherenteak izango gara hainbestetan adierazten dugunarekin. Porque esa es la virtualidad del texto que presentamos hoy, de la proposición no de ley que presentamos hoy. Consultar a la ciudadanía, informarla, darle todas las oportunidades para que forme una opinión y, a partir de ahí, depositar en su lectura crítica de las cosas o en sus capacidades cuál tiene que ser la posición que mantenga esta Cámara, que mantenga este Gobierno en relación a este tratado. Y creo, sinceramente, que no hay pretextos ni excusas de largo alcance para no hacerlo. No se puede argumentar que sería una, eh, un proceso acelerado, sin falta de tiempo. Las propias fuentes más inspiradas en la necesidad de aprobar este acuerdo nos hablan del 2017-2018 como fecha posible de aprobación, de finalización de las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea para la firma del TTIP. Por tanto, hay tiempo, hay tiempo más que suficiente para trabar una campaña de información, de sensibilización, de confrontación de opiniones y de impresiones y finalmente consultar a la ciudadanía. Ustedes tendrán la oportunidad de señalar las bondades que le confieren a dicho acuerdo y nosotros tendremos la oportunidad de denunciar las para nosotros y nosotras certeras amenazas que cierne sobre el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. ¿Qué opine la ciudadanía? En campaña electoral ya ha sido hace poco una y parece que dentro de poco tendremos otra. Nos hemos lanzado a pedir el voto de los ciudadanos y les hemos dicho una cosa con claridad. Que nos comprometíamos a hacer cuantas reformas fueran necesarias en esta democracia para que fuera más sostenida, más respetada por los y las ciudadanas. Y que lo fuera porque les tenía más en cuenta, porque era capaz de detectar cuáles son sus necesidades y cuáles son sus posiciones. Hagamos, pues, un ejercicio aquí para que eso sea real, para que no quede solo en un cebo electoral con poca carne, con poca carnaza, pero sin ninguna voluntad práctica de llevarlo a cabo. Y además porque existen precedentes. A los ciudadanos de la comunidad autónoma vasca, al igual que los de Navarra, ya nos preguntaron sobre qué nos parecía la incorporación a la OTAN. Cierto es que no nos hicieron ni caso frente a la posición mayoritaria de la ciudadanía en Euskal Herria, pero ya se consultó, incluso con fechas mucho más recientes, también se consultó sobre el referéndum para la Constitución Europea, para el Tratado de la Constitución Europea. Además, así, y esa es una sugerencia… Se tendría la oportunidad de enmendar ese déficit democrático que supuso la votación en el Congreso de los Diputados en junio de 2014 por buena parte de los grupos que también aquí tienen representación, como el PNV, el Partido Socialista y el Partido Popular, que decidieron votar en contra de convocar un referéndum sobre el TTIP en el conjunto del territorio del Estado español. Pues si ellos no quieren hacerlo, si allí pesaron otros argumentos, si en ese momento las lecturas que había sobre el TTIP les parecía que eran lo suficientemente buenas como para no tener que consultar a la ciudadanía, porque iban a aplaudirlo. No sé si con las orejas, pero desde luego a rabiar. Hagan ahora, la, tengan ahora la oportunidad de autoenmendarse y de facilitar a los ciudadanos la posibilidad de opinar sobre esta cuestión. Es tan sencillo como eso, porque lo que queremos es que se haga un debate interactivo con la gente, donde ustedes, como digo, puedan vender las bondades que le confieren y nosotros señalar las amenazas que le otorgamos. Tan sencillo como eso, y siendo conscientes de que nuestra posición de partida, aun pareciendo igual en un referéndum, es en la práctica de mayor debilidad, porque es todavía hoy mayor la fortaleza de los poderes mediáticos, de los lobbies, de las entidades que apoyan el tratado que quienes nos manifestamos en contra. Pese a que se haya, un traba, se haya hecho un trabajo en Euskal Herria más que interesante para aglutinar al conjunto de fuerzas que resistimos y que nos oponemos al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión al TTIP. Tan sencillo como lo que acabo de decir. Y nosotros diremos que es absolutamente innecesario, porque aquí no se trata de elegir entre el todo y la nada. Porque ya existen relaciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos, porque no estamos condenando a la gente a no sé qué abismo, porque ya existe la posibilidad de que las empresas vascas o cualquiera interaccionen con las del de otro continente y lo hacen con normalidad y a tenor de los resultados de exportación por los que nos suele guiar la consejera a su intervención, parece que de manera satisfactoria. Por tanto, no estamos planteando todo o nada. Estamos planteando que este acuerdo trae mucho más malo que lo que de bueno puede traer para unos pocos. Y podremos decir que estos tratados son el colofón o el broche a tratados de última generación, que esconden un verdadero peligro, porque arrinconan la democracia, porque eliminan la democracia de sus normas de funcionamiento básico, porque plantean elementos, y en el TISA se ve con claridad, como la cláusula trinquete. Y la cláusula trinquete, que tiene un nombre gracioso probablemente, lo que permite es que se puedan seguir incorporando nuevos elementos al tratado votado por la ciudadanía o por los parlamentos nacionales, si no es por la ciudadanía, con carácter posterior a la firma del acuerdo. De tal manera que uno puede firmar una cosa ahora que acaba convirtiéndose en otra por la presión de las multinacionales. Y eso es un cheque en blanco para las multinacionales. Y esa es la perversidad de los tratados de última generación que también incorpora el TTIP y que ya ha incorporado el NAFTA o el propio, o el propio TISA. Y diremos también que es un ataque frontal a los derechos laborales, a los derechos sociales y medioambientales del conjunto de la población, también de la población vasca. Probablemente las multinacionales se mueven por intereses. A nosotros y a nosotras nos exigen los ciudadanos que nos movamos en la defensa de las ideas y de ideas que se conviertan en derechos, que garanticen y salvaguarden la dignidad del conjunto de las personas. Y diremos también que es una amenaza evidente para la privatización de servicios públicos, para desmontar eso que se ha llamado el Estado del Bienestar, porque permita la entrada de las multinacionales a ocupar espacios que garantizábamos para los servicios públicos, para garantizar mayores niveles de equidad y de igualdad en nuestra sociedad. Y, sobre todo y fundamentalmente, diremos que es un ataque frontal a la soberanía de los pueblos, de los Estados y de las naciones, que supone dejar en manos de las multinacionales las decisiones más importantes que puedan tomar los pueblos y las naciones. Y ese ataque frontal a la soberanía, para que también se entienda bien, lo pondré con otro ejemplo de algo que también se está discutiendo en esta Cámara. En la actualidad, en esta Cámara se está debatiendo sobre el fracking y se está dilucidando cuál ha de ser la postura final de la mayoría de los representantes de esta Cámara, si en torno a la paralización, a la prohibición del fracking o a una moratoria. Si el TTIP se aprobara antes de que este Parlamento decidiera cualquier cosa sobre ello, daría igual lo que aprobara este Parlamento, porque a través del de ISDS podrían, como ya se ha hecho en Canadá, con el fracking también, demandar a este Estado con la única exigencia de que tuvieran una oficina comercial abierta en cualquier otro lugar que no fuera el Estado español. Por tanto, a Euskal Herria le impondrían el fracking pese a que este Parlamento y su ciudadanía dijeran que no al mismo. Esa es la realidad en la que nos movemos. Finalizo con, con una cuestión. En un anterior debate se señalaba... Las posiciones de Varoufakis, de Siriza, sobre la posición que estaban teniendo y sobre lo que les dirían algunos si dijeran lo que dice Varoufakis en relación a la crisis bancaria. Ojalá en este país algún partido, aparte de H. Bildu, sostuviera como Siriza que si por ellos fuera no se aprobaría el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.